para muchos usuarios que buscan un móvil de la marca Samsung y que no sea muy costoso, y es que además le sea muy cumplidor en muchos aspectos importantes de hoy en día, tal vez el Samsung Galaxy M12 sea un candidato a tener en cuenta. Pero antes de comenzar, quiero hacerte una pequeña invitación, y es que a que comparta toda tu experiencia usando este móvil en la caja de los comentarios, y además a que te unas a nuestro canal. Para empezar contándote todo acerca de este móvil, y es que de los móviles más baratos de Samsung, son esta línea los que más resaltan por tener una gran batería y un gran tamaño en cuanto a sus terminales. Pero como todo equipo que se fabrica para competir en un rango de precio reducido, también tienen su recorte en cuanto a especificación en cuanto al terminal, y este recorte lo vemos en la pantalla, a pesar de que es muy grande porque llega hasta los 6.5 pulgadas y que la compañía Samsung es la mejor en cuanto a pantalla. Aquí solo vemos una pantalla con tecnología TFT LCD, que para los que saben menos de estos temas, en sencillas explicaciones es una pantalla con bajo contraste y malos ángulos de visión. Y por si te llega a la mente en cuántas versiones podemos encontrar este móvil, y déjame contarte que partirá de dos versiones, pero una única versión de RAM, 4 GB de RAM más 128 GB de almacenamiento, y otra versión de 4 GB de RAM más 128 GB de almacenamiento, esto con vía expansión vía micro SD. Pero antes de seguir contándote todo lo que te puede ofrecer este Samsung Galaxy M12, déjame hablarte acerca de su potencia, y es que qué procesador incluye internamente y cómo se comporta. Esta y muchas más cosas te las voy a responder a continuación. Para que tenga claridad acerca del tema, y es que este Samsung Galaxy M12 cuenta con el Exynos 850, un procesador dedicado a la gama media y que está basado en un proceso de construcción de 8 nanómetros con cortes A55, todos corriendo a 2 GHz, acompañado de la GPU, la Mali G52. En cuanto al apartado del vídeo y de la conectividad, este chip de la marca Samsung se queda algo rezagado, porque no encontramos conectividad 5G ni mucho menos un video en 4K, como es el estándar de hoy en día. La velocidad de la tecnología de la memoria RAM que nos podrá ofrecer este móvil también será otro de sus puntos débiles, que harán que este móvil no sea un buen candidato para el gaming. Y ya sabiendo esta información, ahora sí recapitulemos. Te hablaba al principio de una enorme batería y una enorme pantalla, pero no te hice mención de su carga rápida, ni mucho menos la tecnología de la pantalla que esta incluye. Este Samsung Galaxy M12 llega con una carga rápida de 15 watts, y para la pantalla tendríamos una tasa de refresco fuera de lo tradicional, porque llegaríamos hasta los 90 Hz para una experiencia más gustativa. Ahora hablemos de las cámaras, porque como todo buen gama media tiene sus bajos en la fotografía y en cuanto al video, este Samsung Galaxy M12 lo refleja muy bien perfectamente. A pesar que contamos con un lente principal de 48 megapíxeles, el resto de lentes que hacen parte de este módulo cuadrado de cámara no son de mucha ayuda, porque son de baja calidad y baja nitidez. Para ser más específico, hablo del lente gran angular, el lente macro que puede ser reemplazado por el lente principal, ya que es el lente principal y fotográficamente nos da más y es más versátil. Y para su lente frontal encontramos un único solitario sensor de 8 megapíxeles. Y para los que son nuevos en el canal, este espacio está creado para dar voz a esas cosas que quedaron sin mencionar dentro de un móvil y que también son importantes. Una de ellas, y es que este Samsung Galaxy M12 llega con puerto USB, que es el estándar de hoy en día, Bluetooth 5, lector de huella en el lateral, un peso de 214 gramos, y para el día de su lanzamiento llegó con Android 11 y la capa de personalización One UI en su versión 3.1. Y por si te pregunta el precio que podemos encontrar ese móvil, y para su lanzamiento lo encontramos en un precio de 200 euros, y para esta época varía muchísimo, pero hay que ver dónde comprarlo porque hay estafadores en todos lados. Y respondiendo a la pregunta de que si vale la pena o no comprar este Samsung Galaxy M12, y mi respuesta ahí es que sí, pero no es para todo tipo de público, porque si pudiste ver el video todo completo, sabrás de las debilidades de este móvil.
Si tienes a un primo, a tu madre o a tu abuela o algún tío que esté festejando algún cumpleaños o alguna fecha en especial y le quiere hacer un regalo, este Samsung Galaxy M12 sería apropiado para ese tipo de persona, ya que no son muy demandantes en cuanto a los móviles y le iría muy bien.